¿Puedes imaginar, si tuvieras un código oculto en ti, un plano sagrado, que subyuga todo lo que existe? Pues estas no son leyes creadas por el hombre sujetas al tiempo, espacio o la geografía, sino leyes cósmicas, astrales, universales y atemporales. Estas no gobiernan tus acciones con la amenaza de un castigo divino, sino que guían tu vida hacia una mayor sabiduría y realización. Han dado forma a tu pasado y tu futuro, pero lo más importante es que pueden iluminar tu presente. A medida que profundizamos en estas leyes universales, encontrarás no solo conocimiento, sino también discernimiento. No solo informa, sino que transforma. Ley de unidad divina. Significa que todos estamos conectados, que todos somos parte de una energía divina infinita, que es mucho mayor que nuestros individuos. Nos enseña que cada acción, cada pensamiento, cada palabra que pronunciamos, no se limita a las periferias de nuestra existencia individual, sino que reverbera a través del universo afectando al todo. Es la razón de que tu vida, mi vida y toda la vida están interrelacionadas y son interdependientes. Al reconocer la ley de la unidad divina, entendemos que nadie está solo. Juntos transitamos este viaje, no somos simples gotas en el océano, sino el océano en una gota. Porque, si todo lo que percibimos, sentimos y experimentamos es una extensión de la misma fuente divina, entonces el amor, la bondad y la compasión se convierten en las respuestas lógicas a todas las interacciones. Tratar a los demás con el mismo respeto y cuidado que desearías para ti mismo, entendiendo que un daño infligido a otro es un daño infligido a ti mismo. Esta ley es la quinta esencia de la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida cotidiana? Comienza reconociendo lo divino en cada individuo con el que te encuentres. La interacción es una oportunidad para expresar bondad y comprensión. Cuando hables, permite que tus palabras reflejen tu comprensión de esa unidad. Cuando escuches, practica la empatía, que se deriva del conocimiento de que todos somos ramas del mismo árbol. La ley de vibración sugiere que todo en nuestro universo, desde las galaxias más grandes hasta las partículas más pequeñas, incluyendo tus pensamientos y sentimientos, opera en diferentes frecuencias o vibraciones. Nada permanece en reposo, todo está en movimiento, constantemente vibrando y resonando en diferentes frecuencias. Si deseas más dinero, necesitas descubrir cuál es la vibración o sentimiento del dinero y tratar de igualar esa frecuencia. Si deseas sentir amor, necesitas vibrar en la frecuencia del amor, que es la frecuencia más alta. Si deseas a una persona específica en tu vida, ambos necesitan estar sintonizados a la misma vibración o frecuencia. Para usar esta ley y manifestar tus deseos, debes hacer coincidir tu vibración con lo que deseas. Si quieres estar entre las estrellas, primero debes sentirte como tal. Reconocer esta ley cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos, en nuestro lugar en el mundo. No somos solo entidades físicas que navegan por la vida, somos seres energéticos que vibran en ciertas frecuencias, y estas vibraciones influyen en nuestras experiencias, interacciones y realidad. Piensa en tus pensamientos y emociones. Cuando estás lleno de alegría y positividad, te sientes ligero, emocionado, casi como si estuvieras vibrando en una frecuencia más alta. De la misma manera, cuando estás triste o negativo, te sientes pesado, abrumado, como si estuvieras vibrando en una frecuencia más baja. La ley de correspondencia dice que lo que sucede dentro de ti coincide con lo que sucede fuera de ti. Dice que tus sentimientos internos y pensamientos afectan directamente tu mundo externo. Por lo tanto, lo que acontece en el exterior es solo un reflejo de lo que sucede en tu interior. Como bien dice el refrán, si te sientes bien contigo mismo, todo lo que te rodea parece genial. Si te sientes mal, todo a tu alrededor parece malo. Si te sientes en paz interior, todo a tu alrededor es paz. Pero si te sientes confundido por dentro, sentirás estrés en tu vida. Estás frente a una verdad poderosa,
eres el arquitecto de tu realidad. Tienes el poder de dar forma a tu mundo externo, alterando tu estado interno. Los pensamientos que tienes, las creencias que albergas, y las actitudes que encarnas, todo esto pinta una imagen vívida, que se convierte en tu vida. Las cosas que piensas, sí se convierten, en las cosas con las que tendrás que vivir. Para cambiar tu mundo, primero debes cambiarte a ti mismo, y el mundo externo reflejará esto. La ley de atracción dice que lo similar atrae a lo similar. Todo en lo que centras tu atención, ya sea positivo o negativo, lo atraes hacia tu interior. En la vida, esto no es solo filosofía, sino un principio reconocido por los físicos, las culturas antiguas y las personas exitosas de todo el mundo. La ley de la atracción es muy similar a la ley de la vibración. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. La ley de la atracción también dice que necesitas creer que puedes conseguir lo que quieres. Si deseas atraer dinero, pero no ves cómo es posible, y dudas que suceda, eres como una ola en el océano, empujada por el viento. No puedes esperar atraer algo en lo que no crees y que puedes lograr. Si quieres tener buena salud, debes cuidarte como si tu vida dependiera de ello. Si quieres dinero, sé generoso con él y volverá a ti. Si quieres amor, empieza por amarte a ti mismo y luego a los demás. La ley de la acción inspirada sugiere que, aunque puedas visualizar, afirmar y alinear tus pensamientos con tus deseos, nada cambia hasta que actúas. Sin embargo, esta no es una acción cualquiera, es una acción inspirada, que se origina desde un lugar de alineación con tus deseos, intuición y guía interna. Esta ley es la fuerza impulsora detrás de la manifestación de tus sueños. Mientras que la ley de atracción te ayuda a alinear tus pensamientos y sentimientos con tus deseos, la ley de la acción inspirada te impulsa a moverte en la dirección de estos. Los anhelos son el puente que une el mundo invisible de las ideas con el mundo tangible de la realidad. Para alcanzar lo que deseas, debes tomar acción inspirada. Esta acción no es forzada, no nace de la desesperación o el temor, más bien, es un movimiento alegre y entusiasta hacia tus metas. Se siente natural, sin esfuerzo y en completa armonía con tu ser. Es cuando estás tan entusiasmado con tu visión que te sientes atraído a actuar no por obligación, sino por deseo. La ley de transmutación de energía establece que todo, incluyendo tú, tus pensamientos, sentimientos y palabras, está hecho de energía. La energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma de una forma a otra. Cuando piensas o sientes algo, no se queda ahí, se convierte en algo que se libera al universo. Esta es la ley de la creación. Los pensamientos se convierten en realidades. Debes saber que cada pensamiento y sentimiento que tienes está creando y atrayendo algo en respuesta a ese pensamiento. Por lo tanto, necesitas elegir pensamientos y sentimientos positivos y debes hacerlo de manera consciente. No te estanques en un pensamiento negativo por mucho tiempo, porque podría convertirse en una situación desafortunada. Cambia rápidamente tus pensamientos cuando te dé cuenta de que estás teniendo uno negativo. Modifica la energía de ese pensamiento y reemplázalo por uno positivo. Haz esto rápidamente antes de que el pensamiento negativo se vuelva realidad. La ley de causa y efecto dice que recibes de vuelta lo que das. Lo que haces a los demás o al mundo volverá a ti. Es la ley del karma. Todo lo que sucede en la vida tiene una razón. Las cosas te están sucediendo a ti o por ti debido a algo que hiciste. Si haces cosas buenas, te beneficias, y si haces cosas malas, también te perjudicas. Por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Comprender esta ley te empodera con el conocimiento de que si quieres cambiar los efectos que experimentas, debes cambiar las causas que pones en marcha. Siembras lo que cosechas. Nunca cosechas sandías si plantas naranjas. Nunca cosecharás amor si siembras odio. Obtienes exactamente lo que tú al universo enviaste. Lo que das es lo que recibes. Si das amor, recibes amor. Si das dinero, recibes dinero. Lo que circula regresa. Lo que haces o dices no desaparece,
siempre regresa para recompensarte o hacerte daño. Puede que no regrese inmediatamente, pero volverá. La ley de compensación está estrechamente vinculada a las leyes de vibración, atracción, causa-efecto y transmutación de energía. Esta ley dice que serás recompensado en proporción directa al valor que ofreces a los demás. Resume el principio de que como das, así recibirás. El valor que aportas a los demás, a la sociedad o al mundo, inevitablemente encontrará el camino de regreso a ti. Esta ley no se limita a monitorear solo tus ganancias materiales. Trasciende el reino físico y abarca el amor, la bondad, la alegría y la paz. Cuando das amor libremente, encuentras amor. Cuando difundes alegría, experimentas la alegría. La ley de la relatividad dice que nada es bueno o malo por sí solo. Las cosas son lo que tú decides que son. Todo se reduce al significado que les das. Esta ley te alienta a alejarte de tus experiencias individuales y adoptar una perspectiva más amplia. Lo que puede parecerte un problema importante, puede parecer un obstáculo menor en comparación con los desafíos que enfrentan los demás. Al igual que lo que percibes como un pequeño logro, puede ser un sueño para otra persona. La ley de la relatividad dice que no necesitas etiquetar todo lo que te rodea. Cuando sucede algo, no necesitas decir si es bueno o malo, sino que puedes verlo como el efecto de una causa. Tú decides darle el significado correcto a todo en tu vida. Todo lo que sucede en tu vida es realmente neutral. Solo es positivo o negativo porque lo etiquetas así. La ley de la polaridad dice que hay dos extremos para todo, y todo tiene una vida opuesta. Tiene un principio y un final, para un mundo espiritual, y estamos viviendo en el mundo físico. En el polo norte y el polo sur hay una energía divina femenina y una energía divina masculina. Las llamas gemelas a menudo se ven muy diferentes entre sí, pero en realidad son lo mismo. Algo tibio y frío, pero son simplemente diferentes grados de lo que llamamos la temperatura del bien y del mal, pero son simplemente diferentes grados de lo que percibimos como moralidad en tu vida. La ley de la polaridad enseña que incluso durante tus momentos más oscuros existe el potencial de luz. En tus mayores luchas son semillas de oportunidad. En tu tristeza más profunda, la capacidad de alegría persiste. La ley del ritmo dice que el universo tiene un ritmo o flujo natural y no le gusta que lo molesten. Esto te enseña que todo en el universo se mueve en un ciclo o un patrón. Durante un péndulo o el cambio de estaciones, así como la marea sube y baja, así como el día se convierte en noche y el invierno da paso a la primavera. Cada aspecto de la vida está sujeto a este movimiento rítmico. Esta ley te recuerda que tu vida también está sujeta a estos ritmos naturales. Hay momentos de actividad y momentos de descanso, periodos de crecimiento y periodos de retiro, momentos de alegría y momentos de tristeza. Puedes evitar muchos problemas siendo paciente y dejando que las cosas sucedan naturalmente. La causa ocurre cuando intentas forzar que las cosas sucedan en tu horario. No funciona y puede dejarte frustrado. La última ley es la ley del género. No tiene nada que ver con ser hombre o mujer, sino que se relaciona con las energías masculinas y femeninas dentro de nosotros y del universo. Si eres hombre o mujer, es crucial comprender la relación entre las energías masculinas y femeninas que existen dentro de todos nosotros. No hay una energía superior o inferior, solo energías opuestas que trabajan juntas. Entender la ley del género nos ayuda a apreciar la importancia del equilibrio. Nos dice que para alcanzar nuestro máximo potencial, debemos armonizar las energías masculina y femenina dentro de nosotros. No se trata de ser menos hombre o menos mujer, se trata de abrazar todos los aspectos de nosotros mismos para convertirnos en individuos completos. Estas son leyes antiguas que las personas más sabias siempre han conocido y vivido intuitivamente. Cuando no sigues estas leyes, estás luchando contra la forma en que funciona el mundo, lo que hace que la vida sea realmente difícil. No es como si alguien te estuviera castigando, pero la vida puede parecer un castigo porque estás nadando contra la corriente del universo.
Si todavía estás aquí, me encantaría saber cuál de estas leyes has estado siguiendo o planeas comenzar a seguir ahora. ¿Conocías alguna de ellas? Me encantaría escuchar tus ideas. Te deseo un día maravilloso. Que tengas mucha paz y éxito en tu viaje. Gracias por mirar y recordar. La inmortalidad no se trata de prolongar la existencia física, sino de lograr un estado de conciencia en el que cada momento vivido es verdaderamente eterno. Si te ha gustado este video y fue de gran ayuda para ti, apóyame dándole un like y suscribiéndote al canal para más contenidos interesantes y te siga fortaleciendo la fe. Gracias por tu atención y no dudes en ver los demás videos que existen en el canal.